Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos una tarde más a todos los actos que se están haciendo para celebrar los 10 años que llevamos con esta plaza, el aniversario. Es bonito y agradable ver cómo las cosas, cuando se hacen con cariño, van recibiendo los frutos adecuados. Y la verdad es que el agradecimiento a todos, que cada vez que hacemos un acto en esta Plaza de Toros, en este magnífico salón, pues tenemos el apoyo de todos. Me acompaña concejales, concejalas, la concejala Eloísa, primer teniente alcalde, José Juan, que es el responsable de este acto hoy y es el que ha organizado la redacción del libro que se va a presentar, un libro con una historia que irá ahora hablando de ella, una historia joven pero apasionante, una historia que ahí está y ahí veréis y comprobaréis en la redacción del libro y nos daremos cuenta de que se van dando pasos pequeños pero seguros, pequeños pero seguros, sin bajar calidad. Esta plaza tuvimos la suerte de que fue inaugurada por el ministro de Administraciones Públicas y fue dada a toda España en la primera cadena de televisión española. Y no fue fácil que la pudieran televisar, porque al principio nos dijeron y la habían metido en el programa y no sé por qué, cuando se enteraron que el alcalde no era o era de un partido determinado, pues automáticamente me llamaron y me dijeron que no se podía dar, después de haber anunciado. Y luego me dijeron algo que fue lo que me cayó mal, porque a veces algunas palabras son las que no gustan. Y ahora no busca usted ninguna recomendación. ¿Y quién era esa persona para recomendarme lo que tenía que hacer o lo que no debía de hacer? Y la verdad es que en ese momento no pensé en buscar ninguna recomendación, pero al decirme eso, el gusanillo se me movió un poco. Digo, pues ahora había buscado una recomendación. Busqué una recomendación, la corrida se dio por Televisión Española y no solamente que se dio por Televisión Española, vino un ministro a hacer la inauguración también. Por lo tanto, es una plaza que tiene su historia bonita, que tiene su historia agradable y que hasta ahora hemos tenido suerte en ella. Hasta ahora hemos tenido suerte en ella. Y espero que así sea. Espero que así sea. Por lo tanto, de esa historia quien va a hablar es José Juan, que también la conoce y que ha trabajado conjuntamente con Eloísa y con algunas personas más, la colaboración de todos los fotógrafos que nos han cedido ese trabajo y ese magnífico trabajo y que hay algunas fotografías que son para darle un premio. Y también la Diputación de Almería ha echado una mano no muy grande, porque estamos fastidiados, hay crisis, está la cosa complicadilla.
pero a veces lo poquito siempre es bueno. Y una ayuda, por poco que sea, es muy importante. Lo importante es estar. José Juan, todo tuyo. Ilústranos con ese magnífico trabajo que ha llevado a cabo. Muchas gracias, alcalde. Y muchas gracias a todos los que esta noche me acompañáis o nos acompañáis, más que me acompañáis. Esta ha sido una experiencia, la verdad es que, si me lo dicen hace un año, difícilmente lo creería, ¿no? Por ello, me van a permitir que, aunque se suele hacer en un inicio los agradecimientos, yo los lea en lo que es la primera página del libro, al final de la explicación del mismo. Es verdad, y todos sabéis, que yo no he sido nunca un taurino empedernido. Al final, en este último año, ya me he convertido en ello. Y son muchas las personas a las que, como digo, al final daré las gracias. El libro, si vamos directamente a lo que es la obra, comienza con tres saludas de tres personas muy importantes para este municipio en distintos ámbitos. Obviamente, el primero, el del alcalde de la ciudad, don Gabriel Amat. El segundo, el de la teniente alcalde, Eloísa Cabrera, que, se ha dicho de paso, fue la precursora de que una obra de estas características hoy vea la luz al público. Y el tercero, de un hombre que ha hecho historia en el mundo de los toros y que ha hecho historia en la Plaza de Roquetas, en el Coso Salinero, como es Enrique Ponce, al que obviamente hay que darle las gracias por participar en esta obra. El prólogo, y ya vamos a ir viendo algunas de las páginas que ilustran el libro. Este es el prólogo de Enrique Ponce, el saludo de Enrique Ponce. El prólogo es de otra de esas personas que ha tenido una importancia vital en alguno de los... ¿Estamos tapando? En alguno de... No, no. ¿Estamos tapando? No. En alguno de los actos de este municipio, Antonio García Barbeito ha sido de esos periodistas que se ha volcado en el mundo de los toros y fundamentalmente en el municipio de Roquetas de Mar, con muchísimas intervenciones, entre otras, en el Museo Taurino de Roquetas de Mar, o la presentación de los carteles taurinos de este mismo año, donde nos ha regalado recitales, un recital de poesía maravilloso. Cuando Eloísa Cabrera me propone ser coordinador de una obra de estas características, yo lo primero que le pregunto es si lo ha pensado bien. Porque en un primer momento, uno, cuando se pone ante una obra de estas características que quedará para la historia, porque el primer objetivo que a mí me dicen es que lo que se quede ahí sea un referente en la historia, ahora corta, breve, como ha dicho el alcalde, pero que poco a poco se va agigantando a pasos realmente excepcionales. Y una muestra, sin ir más lejos, en la Feria Taurina, que vamos a tener la suerte de disfrutar este próximo fin de semana. Y se lo digo porque, como yo les decía, el mundo taurino es un mundo que me lo presentaban muy cerrado, con muchos expertos y especialistas, donde hay que conocer una terminología muy concreta y en la que es verdad que no me había desenvuelto. Luego yo, poco a poco, me he dado cuenta que no es tan así, que el mundo taurino no es tan cerrado, es más bien abierto. He encontrado la colaboración de decenas de personas que me han facilitado en medida exponencial la redacción y la ilustración del libro, personas que me han ido enseñando qué es el mundo de los toros, cómo se desarrolla el mundo de los toros, qué es lo importante del mundo de los toros y, sobre todo, cómo con el amor a los toros se realiza prácticamente parte de la vida de uno mismo, ¿no? Archivos, fotos, textos. Eso en otro mundo no acontece. De ahí que la redacción, la ilustración del libro, aunque hayan sido muchísimas horas, incalculables horas las que ha llevado a cabo, haya sido tan fácil. Porque en otros mundos, en otras secciones de la vida, pues
tiene muchísima dificultad en encontrar documentos, en encontrar fotografías. En el mundo de los toros me he dado cuenta que no, que el amante de los toros es desde que nace casi hasta que muere, desde que ve una corrida de toros hasta que celebra una conferencia y se guarda todo, absolutamente todo. De ahí que el libro, pues creo, complete en gran medida los 10 años de historia de esta plaza. Al ponerme ya en la redacción del libro me preguntaba cómo hacerlo, si hacer un libro eminentemente histórico o intentar que el libro llevara un hilo conductor. Al final, en los tres primeros capítulos decidí que ese libro no fuese eminentemente el se presentó el festejo tal en tal día, sino que el hilo conductor le diera cierta o total veracidad a lo que se contaba. No empieza en la construcción de la Plaza de Toros, empieza pues allá en el año 84, pero rememorándonos al año 62, cuando fue la primera corrida de toros, una novillada en el municipio de Roquetas de Mar, la primera en la historia. Ahí comienza el libro. Y claro, la segunda pregunta es cómo hago el hilo conductor. ¿Lo hago en segunda persona y me alejo un poco de la historia? ¿O lo hago mío e incluyo en la primera persona esos tres primeros capítulos de lo que es la historia de la tauromaquia en Roquetas de Mar? Al final decidí contar la historia más o menos como yo la había vivido. Contar qué era o qué había en los terrenos donde hoy está construida esta Plaza de Toros, cómo fue creciendo estos terrenos al unísono del desarrollo y el avance de Roquetas desde la mitad de la década de los 90, cómo contaban las historias, en este caso mis abuelos, de lo que ocurrió en Roquetas en el año 62. E incluso, en la parte de este primer capítulo, este es, por cierto, el primer cartel de esa corrida del año 62 en el municipio de Roquetas de Mar, con novilleros de Granada y de Almería. Esta es la crónica de Volapié. Como ven, es un recorrido tanto en el texto como en la fotografía, como en lo que quedó impreso en la prensa de aquellos tiempos, la fotografía de aquel festejo en el municipio de Roquetas de Mar. Y también esto que algunos historiadores pues no terminan de convencerse, pero que yo con los documentos que me he encontrado creo que es fehaciente, y es que el castillo de Santa Ana, allá en el siglo XVII, ya acogió lo que es para muchos el inicio de la tauromaquia en España, que son el juego de los toros y las cañas, aquellos juegos que se realizaban para que el guerrero, cuando entraba en batalla, se entrenara en el movimiento con el caballo a través del toro. Me encontré una foto del castillo de las Roquetas, que es la de arriba de la izquierda, simulando esos lanceros que, en principio, y sin, es verdad, tener una constatación exhaustiva de que eso sucediera, pues al parecer el Roquetas ya en el siglo XVII tuviese en su localidad, en su municipio, en su tierra, el inicio de la tauromaquia en España, con esos juegos del toro y las cañas. El segundo capítulo es lo que yo les he venido anunciando, la Algaida, qué era la Algaida, qué había en la Algaida, cómo se fue construyendo la Algaida, cómo de un campo de fútbol que bien conoce el alcalde se ha generado una de las zonas de mayor proyección del municipio de Roquetas con el pabellón Infanta Cristina, que ahí se cuenta también poco a poco cómo se construyó y cómo se terminó de construir, y cómo finalmente estos terrenos pasaron a un emblema del municipio ya, que es el coso salinero, a través de experiencias, a través de historias. También al unísono se va relatando la historia de Roquetas, la historia de la tauromaquia en Roquetas, antes de la construcción de la propia Plaza de Toros, cuando una portátil se instaló en sucesivos años en la avenida de Roquetas, en la parte izquierda, justo bueno, donde está el supermercado, el Consum, ahí donde se instalaba la plaza portátil, y también la primera plaza que se instaló en Agua Dulce, con este cartel que también queda patente, como no podía ser de otra forma, en el libro, en el año 99. Es la historia, les digo, previa a la construcción
propiamente dicha, de la Plaza de Toros. Son muchos los que han colaborado en este libro, lo vamos a ir viendo poquito a poco. El primero de ellos, ya que vemos la foto de la construcción de la Plaza de Toros, pues es el secretario municipal, el secretario general del Ayuntamiento de Roquetas, que cuenta cómo el Ayuntamiento administrativamente generó este coso salinero, que a nadie se le debe olvidar, porque es verdaderamente importante, mucho más en esta época que en aquella, pero ya se pusieron los mimbres de cómo se debían hacer las cosas. No costó un solo euro al municipio de Roquetas. Todo se sufragó con la concesión posterior de los locales en los que, por cierto, está instalado el Museo Taurino y esta preciosa sala de Juan Ibáñez. Se cuenta esa parte de la historia del municipio de Roquetas de Mar, de la Plaza de Toros, y se, por lo menos yo he dedicado un capítulo muy especial a la propia inauguración de la misma, aquel año en el que el alcalde ya ha contado una de las anécdotas. Aquella primera corrida fue retransmitida por Televisión Española y Javier Arenas, como ministro de Administraciones Públicas, descubría la placa inaugural de lo que posteriormente haya sido esa breve historia, pero condensada e intensa, de la tauromaquia en Roquetas, en un municipio que, creo, no me equivocaré y todos coincidirán conmigo, es el que más ha apostado por los toros, yo diría que en toda España, sin quedarme corto. Ahora las ventas, fíjense lo que estoy diciendo, y es una opinión muy personal, está empezando a instaurar lo que desde hace mucho tiempo en Roquetas de Mar se lleva a cabo, que es la fusión de toros y cultura. Las ventas ha acogido este año, hemos tenido la suerte de verlo, pues lo que en Roquetas está haciendo desde el año 2007. Y en eso, pues los que integran el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Roquetas tienen mucho que ver. Se analiza esa primera jornada de forma muy especial, con los tres toreros que la realizaron y, bueno, pues un recorrido por distintas fases y distintas zonas del coso salinero. El capítulo 4 es el más intenso de todos. Aquí ya sí se analiza de forma lo más objetivamente posible la historia. Comienza con una introducción en la que a muchos de ustedes les llamará la atención, me imagino, porque en esta introducción lo que se analiza es, más que lo que se analiza, lo que se cuenta es lo primero, vamos a llamarlo, de todo. Es decir, el primer diestro que abre plaza, tiene la foto de Jesulín, el primer toro, el primer par de manderillas, el primer toro que entra al caballo, el primer rabo, el primer corte de orejas, la primera puerta grande, la primera alternativa, el primer rabo el primer toro premiado con la primera vuelta al ruedo, guardaperras, que lo realiza, perdón, el Juli, los tres presidentes que ha tenido el coso salinero, el alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, don Javier Torres y don Adrián Salmerón, los gerentes o empresarios que ha tenido el coso en sus 10 años de historia, la primera corrida televisada, la primera corrida goyesca y la primera y única, ojalá que siga siendo única, corrida que se ha suspendido, la del 25 de julio del 2004, por la lluvia. También se recoge en el libro todas las placas que han rendido homenaje a varias personalidades y hechos relevantes de la historia del coso salinero, la primera corrida de toros, ese primer rabo cortado a guardaperras, el homenaje a don Álvaro Domecq, en definitiva, todas las placas que hoy podemos ver en el patio de caballos. Después de esa introducción, se analiza temporada a temporada. Crónica, resumen de lo que fue esa temporada del año 2002, y para que a todos nos los ponga más fácil, porque es verdad que una imagen vale más que mil palabras, todas ellas están completadas con los carteles de cada una de las temporadas, algunos los más relevantes de los programas de bolsillo y, sobre todo, mucha fotografía. El libro tiene, y aprovecho de decirlo, 425 fotografías, tiene 268 páginas y todas las temporadas tienen, ya les digo, un resumen tanto de los propios carteles como cuando a la Plaza de Toros se le ha concedido un galardón, como es el caso de esta página, el galardón cuando en el año 2003 se le denominó Mejor Plaza de Tercera de España,
a través de los prestigiosos trofeos nacionales COSIO. Como les digo, el cartel de la temporada, algunas de las crónicas que quedaron plasmadas en los medios gráficos y también cada una de las temporadas tiene un resumen de la misma a través de las crónicas de las, en este caso, y cuando nos referimos en ese capítulo 4, de las corridas más importantes, pero al final del libro verán que a través de las estadísticas de Emilio Lentisco y José Antonio Pérez Rodríguez quedan reflejadas absolutamente todas las corridas, todos los festejos, todos los hierros y todos los trofeos que se han concedido en la plaza. Estas simplemente son a modo de resumen, pues para que el lector, una vez que vaya leyendo y vaya viendo las gráficas, pueda también saber cronológicamente qué ocurrió ese año en el municipio de Roquetas de Mar, en el coso salino. Como les digo, todas las fotografías más importantes de las distintas temporadas quedan reflejadas en este capítulo 4, que es el más promiscuo en páginas. En el libro también van a observar que hay una serie de destacados con color de fondo. No es el color de la página blanca en sí misma donde se cuenta la historia. Esto se refiere a hechos puntuales que han tenido una, o que han puesto al municipio haciendo historia, porque, por ejemplo, en este caso el rojo nos vale para reseñar aquella corrida histórica, la primera vez que en la provincia de Almería llegaron los Vitorino. Los Vitorino luego se han ido a la capital, pero la primera plaza de toros que los recibe en su historia es la plaza de toros de Roquetas de Mar. Por ello, ya les digo que le dedicamos un apartado, todo lo que ustedes vean con color de fondo es un apartado para uno de esos momentos importantes de la plaza de toros. La temporada 2005, llegan recortadores, llega también la operación Roquetas busca un torero, el resumen de la temporada. En definitiva, este verde es para otra de esas corridas históricas del municipio de Roquetas de Mar, los 6 Miura que llegan a nuestra localidad y que pues son parte de esa historia, yo diría que ya no tan breve, pero sí tan importante de lo que en Roquetas de Mar se está haciendo por la tauromaquia. Puertas grandes, éxitos, toreros de relevancia y renombre que han estado en el municipio de Roquetas de Mar. Aquí uno de los, me paro en esta foto porque uno de los que ha sido en gran medida el autor del libro, porque casi tiene más páginas que lo que yo he escrito, y al que además hemos tenido la suerte de ver en una exposición que todavía está en el Museo Taurino, Enrique Fernández, me decía, pon esta porque esta sí es histórica. Es la primera vez que la banda de música entra al ruedo de la Plaza de Toros en Roquetas de Mar. Nunca antes había entrado, en la temporada 2005. También hemos querido guardar un apartado muy especial a ese precioso traje, ya que estuvo expuesto en la exposición histórica que también tuvo lugar y en la que hay referencia también al libro, ahora les cuento, en el Museo Taurino, que Ruiz Manuel, el diestro almeriense, sacó en la Goyesca de ese año. La temporada 2006, con un protagonista de excepción, que fue Jesulín de Urique. Otro apartado especial para el homenaje a uno de los hombres, pues que no diré que más ha hecho por los toros en Roquetas, porque no sería del todo cierto, pero que sí colaboró de forma intensa y merecida para que en este libro tuviese su pequeño hueco, que fue Juan Antonio Muyor. Fue un festival magnífico, lleno de trofeos, de triunfos, pero más que eso, más que los trofeos y los triunfos, estaba su recuerdo. Hay ese apartado también especial para un hombre que hizo mucho por los toros en Roquetas de Mar. Son algunas de las fotos. En el 2007 se consolida el ambicioso proyecto del Museo Taurino, de la Plaza de Toros, y antes de esa temporada, antes de las propias corridas, la inauguración del Museo Taurino, con una estructura similar a la de los otros capítulos. En este caso, en el 2007, el encuentro de escuelas taurinas se realza
porque bueno, pues el mundo de los toros también tiene que ver de forma directa, de forma importante, a quién viene detrás, a la cantera. Y de eso hemos tenido también un hecho referencial en esta temporada 2012. Ese encuentro de escuelas taurinas ha tenido, por segunda vez ha llegado al municipio de Roquetas, además con una importancia del toreo almeriense. También en ese año se destaca, como no podía ser de otra forma, la presencia del último califa en Roquetas de Mar. Manuel Benítez, el cordobés, en su máxima expresión, llega en un festival a nuestra localidad. Algunos de los toreros que ese año pues estuvieron en el coso salinero. El 2008 fue el año de grandes figuras, se consolida ese proyecto y poco a poco se va creciendo en él, con el Fandi como triunfador. Alguna de las crónicas, la despedida de Liria es uno de los hechos que en el año 2008 hay que realzar, y la celebración del Día de la Mujer, que también pues hace que la Plaza de Toros, aunque quería destacar este hecho un poquito después, cuando hable en otro apartado, pero hay que reseñarlo también, ya que tenemos la posibilidad con el Día de la Mujer. El coso salinero no ha sido eminentemente y exclusivamente taurino. Aunque en la celebración del Día de la Mujer hubiese una novillada, el coso salinero no era de análisis en el libro, pero sí de análisis para otros historiadores, ha servido para dotar al municipio de Roquetas de Mar de una instalación magnífica. Por aquí ha pasado Rafael, ha pasado Chayán, ha pasado Julio Iglesias, con llenos absolutos y con más de 7.000 personas entre el ruedo y las gradas. Ese año también tenía que destacar por encima de todo el gran festival taurino que se hizo en la localidad en beneficio de Juanma, un niño que necesitaba la ayuda, y desde el mundo de los toros se le dio con las primeras figuras de cartel y de renombre en Roquetas de Mar: Conde, Fermín Bórquez, Enrique Ponce, Ruiz Manuel, Víctor Janeiro, estuvieron con él. Lo hemos pintado un poquito así de luto, de negro, gracias a Dios, y que siga así. No ha pasado nada grave en esta plaza de toros a ningún matador, pero fue una de las pocas veces que un torero tuvo que visitar la enfermería en Roquetas de Mar. Digo torero porque novillero sí lo había hecho antes. Como novillero, Torres Jerez sí la visitó antes. Pero como matador fue Vega el que dio el susto. A pesar de todo, aunque ustedes en el libro podrán ver la gráfica de la acogida y se ve un poquito más amplia, paso a paso cómo el toro le da voltereta a Vega, al final, y se destaca por encima de todo esa foto, el matador salió, abrió la puerta grande esa misma tarde que visitó la enfermería. Algunas fotografías de esa temporada. Y en el 2009 hay un punto de inflexión importante, obviamente, en el coso salinero. Fue cuando, yo le he llamado, Santa Ana se expresa en estado puro. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, gestionando la plaza y con Víctor Zabala de la Serna como gerente, le da un brío, yo diría que muy especial a este coso, que desde ese año, pues lo había hecho antes, pero desde ese año toma un cartel y un renombre en las ferias nacionales por sus carteles, por los matadores y las ganaderías que visitan el coso salinero. Llegaban los recortadores y especial atención también hemos querido dedicar a la presentación de esos carteles en el año 2009, que fue un evento realmente excepcional. Fue en Sevilla, en la presentación de la Feria Mundial del Toro. Y como verán en las fotos del libro, bueno, ahí también lo pueden ver, sí, de forma amplia, pues tuvimos la suerte de contar con todos los matadores que ese año vinieron a Roquetas de Mar, a los que se le sumaron el maestro Curro Romero, futbolistas como Diego Capel, diputados nacionales como el caso de Juan José Matarí, por supuesto las autoridades locales, presidentes de la plaza, Peña Taurina, que visitó también esa Feria Mundial del Toro, con, ya les digo, un Manolo Molés, algunos periodistas también, el presentador en este caso también reunió
esas características para dotar al acto de realmente histórico. Alguna de los brindis, la presencia del actual presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en nuestro coso salinero. No solo en el coso salinero, también ese día, lo veremos después, estuvo en el Museo Taurino acompañando en la exposición de Curro Romero, sus 50 años de historia. Los mansos, que también han hecho su trabajo en Roquetas de Mar. En definitiva, un año que fue un punto de inflexión, como todos ustedes saben. En 2010 se celebró el año Ponce, por sentimiento y homenaje. Roquetas tenía que tenerlo al valenciano. Había sido uno de los puntales fundamentales en la elevación de esta plaza a la posición que ocupa dentro del mundo de la tauromaquia. Y la verdad es que, una vez más, Enrique Ponce no defraudó. Es más, alguna de la prensa lo recogió con Ponce magistral, Manzanares pletórico y Pereira difuminado. De ahí que, además, esta crónica específica la realiza uno de los colaboradores del libro, que ahora verán ustedes. Otra de esas crónicas, Enrique Ponce celebró sus 20 años de torero con una faena de antología. Fue un año, ya les digo, realmente excepcional. Además, dedicaba uno de sus toros al primer edil de la ciudad, a don Gabriel Amat. El Juli, que también estuvo presente en esa temporada. Y la apuesta fundamental, yo la he llamado así, de un alcalde. En aquel momento se apostó de forma decidida por la Plaza de Toros. Y la plaza aquel año ya hizo el primer lleno que se recuerda en… Bueno, el primer lleno fue la inauguración, el segundo lleno después de esa inauguración, después de que los trastos lo llevara el propio ayuntamiento. Y el lleno histórico llegó en la temporada 2011. Es la fotografía, un fotomontaje que hemos preparado para recoger de distintos ángulos toda la plaza en su conjunto. Como ustedes pueden ver, estuvo llena, algo que esperamos suceda en las dos de este año, en la que todos tenemos un papel fundamental. Manzanares fue el gran protagonista, algunas de las fotos de la presentación de los carteles, algunas de las personas que han hecho posible con su trabajo esos cosos taurinos. El capítulo 5, después de un capítulo 4 intenso, en el capítulo 5 lo he querido llamar opiniones especializadas. Son esas personas que, pues, me han ido enseñando y mostrando cómo el mundo de los toros se puede abrir a una persona, pues, que se acercaba a él con miedo y timidez, como les he dicho al inicio, pero que sorprendentemente me ha demostrado que es total y absolutamente distinto a lo que lo presenta, ¿no? El mundo de los toros, yo creo que está abierto a todo aquel que se quiera acercar y a todo aquel que quiera amar esta tradición y parte importantísima, iba a decir fundamental, no diré fundamental, pero sí importantísima, de la historia de nuestro país, de la historia de España. Toros y flamenco. El flamenco ya está considerado como una de las joyas, incluso por la UNESCO. Los toros, poquito a poco lo vamos consiguiendo, para que sean también, para que tengan esa catalogación. Emilio Lentisco realiza un recorrido por las distintas ganaderías que han estado presentes en el municipio, incluso con un gráfico que nos va analizando una a una de dónde proceden y de dónde provienen los distintos toros. Benjamín Hernández Montanari nos habla, en un recorrido por esos 10 años, de los toreros que han visitado el coso salinero. Luego, yo quería, y desde el, bueno, pues las personas que poco a poco hemos ido realizando el libro lo tuvieron a bien, que los dos presidentes, que aparte del honorífico, el alcalde, que abre el libro, como no podía ser de otra forma, ya les he dicho al inicio, porque los presidentes nos contaran su experiencia desde ese palco de arriba. Don Javier Torres Viedma y don Adrián Salmerón Morales. También queríamos recoger la opinión que este coso salinero dé en la provincia de Almería, la visión que de este coso salinero se tenga
en toda la provincia. Juan Aguilera, cronista de toros, no lo realiza. Y el actual gerente de la plaza, Víctor Zabala de la Serna, que cierra este capítulo que yo, como les digo, he llamado de especialistas. El capítulo 6 también muy intenso, no podía ser de otra forma. Es verdad que el libro se había ideado como el 10º aniversario de la Plaza de Toros, pero la Plaza de Toros no se podía entender sin el 5º aniversario del Museo Taurino. Porque, como les digo, la apuesta del municipio de Roquetas por unir cultura y toros era un hecho pues que hasta el 2007 no había tenido ni continuidad, ni yo diría prestancia a nivel de autonómico, nacional, en ninguna de las plazas. Por ello, lo llamo la aventura del saber y la cultura. En él, el primero, aparte de la introducción que realizo, el primero de los artículos que dirigen este capítulo es el pasillo cultural de un hombre que tuvo muchísimo que ver en el montaje, una vez que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar pues dio ese primer paso en el año 2005, del que también hay fotografía en el ferial, donde el Ayuntamiento ya apuesta por esa fusión de toros y cultura para que en el 2007 se inaugurara la plaza. Juan José Ruiz Plaza, como digo, abre este capítulo con distintas fotografías de lo que es el propio museo y de su montaje. Ahí tiene la presentación del proyecto en Ferial 2005, en noviembre del año 2005 se presenta este museo que levantó un gran interés y en el 2007, con ese resaltado en rojo, empieza el montaje. No podía ser de otra manera, yo tenía que poner de forma que resaltara al que da nombre a esta sala, al que aprovecho fundamentalmente para saludarlo por el amor que ha puesto a todo lo que ha hecho en el municipio de Roquetas de Mar y ahora lo que está haciendo con las exposiciones del Museo Taurino. Ahí tienen a don Juan Ibáñez, muy apropiado, en ese montaje del Museo Taurino con las fotografías que luego se dieron el día de su inauguración con Finito de Córdoba, Julián López el Juli y Jesús de Almería. Corrida que se repitió en ese año 2007. Faltó la ganadería, pero la corrida se... La ganadería vendría después. Vendría después en la Feria de Santana. Ese año, como les decía, Curro Romero tiene una especial relevancia con la inauguración de la avenida que da nombre al Coso Salinero. La avenida de Curro Romero. Y luego en el 2009 vuelve a repetir con 50 años de toreo, donde, como les digo, también tuvimos la suerte de tener al que hoy es presidente del Gobierno de España, a Mariano Rajoy. La invitación del Museo Taurino también la hemos querido recoger para los amantes de estas pequeñas cosas y de estos pequeños detalles que son tan importantes. La presencia de uno de los grandes de la tauromaquia en Roquetas de Mar a través de su exposición pictórica, Palomo Linares, Ortega Cano ha estado en el Museo Taurino. Hemos tenido la suerte, y había que resaltarlo, de tener los cursos de verano universitarios, incluso con tientas guiadas por Ruiz Manuel. Alguna de las fotos de los cursos de verano, con presencia también del que hoy es presidente del Senado, Pío García Escudero, que también estuvo en Roquetas de Mar dirigiendo esos cursos. El homenaje a José Cano Canito, la presencia de Espartaco, la experiencia médica de la maestranza con el doctor Vila, algo que también generó muchísimas páginas de periódicos y minutos de televisión a nivel nacional, yo creo que muy en positivo del municipio de Roquetas de Mar, como fue el tentadero didáctico para los más jóvenes con el Fandio Enrique Romero como protagonistas, o el propio ganadero Victoriano del Río, tendremos la suerte de ver sus toros en esta Feria de Santana. Un tentadero que creó historia. Aquí poníamos el proyecto de la sala de conferencias, que hoy es una realidad, pero cuando se configura el libro era solo eso, un proyecto que yo creo que ha guardado, yo diría que muy fielmente, lo que se había proyectado a través de las imágenes del arquitecto y esa exposición de trajes que hizo historia con vestidos del siglo XIX
y 20, además, obviamente, el 21 con el resalte de Ruiz Manuel, esa preciosa pieza de goyesca que prestó. El fundamento cultural de los toros, y hago un pequeño paréntesis aquí, lo realiza Rafael Aguilera, que es director del Instituto de Estudios Almerienses, al que hay que agradecer profundamente pues que haya puesto el instituto casi a nuestra disposición, ya que la maquetación y la edición ha corrido a cargo de sus técnicos, guiados por su propio director, de ahí que el alcalde hiciera referencia a esa ayuda, pequeña ayuda que ha realizado la Diputación Provincial de Almería en la publicación de este libro. Algunos de los actos que han tenido lugar, una de las cartas históricas que llegó con la inauguración de este museo, ya que el Centenario Museo de Ancho de Lima, en Perú, de forma cariñosa, dio la bienvenida al Museo Taurino con esa carta. Personas que han tenido esas personas que yo les decía antes que habían tenido una importancia vital en todo lo que se ha llevado a cabo en el Coso Salinero. Miguel Sánchez, Gabriel Luis, Eva, Gaby, el equipo de Eloisa Cabrera, que pues poco a poco ha configurado un calendario, como les decía al inicio, que no se puede ver en prácticamente ningún lugar de España y, por tanto, si hablamos de toros, del mundo. José Carlos Arévalo, director de Seis Toros Seis, que estuvo en el museo, y también el capítulo 7 lo hemos querido dedicar a la afición. La Peña Cultural Taurina de Roquetas de Mar, que ha tenido mucho que ver en el éxito de la tauromaquia en Roquetas de Mar desde su fundación. Su primer presidente electo fue Enrique Fernández, que ha sido colaborador, ya les decía, tiene más páginas que yo del libro y más que cualquier otro colaborador, ya que en gran medida parte de las fotos son suyas, aunque hemos tenido la suerte de contar también con otros fotógrafos que han ido completando el libro. Hablamos de los distintos galardones que se ha llevado la Peña Taurina, las tertulias que ha realizado y que vuelven desde el año 2004. Fue considerada Peña Taurina revelación en España en el año 2006. Tertulias taurinas y presentación de sus premios. Una referencia, hemos cogido la foto del año 2007. El flamenco y los toros que ellos se han encargado de fusionar y unir en Roquetas de Mar, el pregón que cada año, en este caso hemos cogido el de referencia, el de María Teresa Covaleda, se llevó a cabo en el Castillo de Santa Ana, como todos últimamente, pregones que se han llevado a cabo a través de su organización, y otro de esos artículos de su actual presidente, Rufino Irigaray, que nos cuenta los últimos avatares de la afición. Obviamente no podíamos dejar de lado los premios que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar o la propia Peña instauraron y se vienen desarrollando. El primero de los premios Ciudad de Roquetas de Mar fue para Luis María Ansón, del que queda también reflejada la fotografía. Otro apartado importantísimo que tiene para la afición el municipio de Roquetas de Mar es ese encuentro histórico, porque nunca antes se había desarrollado, de las peñas taurinas de toda la provincia, como ustedes recordarán, para que tanto la Diputación Provincial de Almería como los ayuntamientos, en este caso administraciones locales, Ayuntamiento de Almería, Roquetas fundamentalmente, aprobaran en sus respectivos plenarios a apoyar a la tauromaquia para que fuese reconocida bien de interés cultural inmaterial por la UNESCO. Tuvo lugar en Roquetas de Mar. Y, como les digo, esos premios y pregones de la Peña Taurina que hemos querido recoger en un esquema, en un cuadrito, con todos y cada uno de los premios que se han dado, desde el año 2004, que se iniciaron, hasta el año 2011, incluyendo los pregones y los premios del Ayuntamiento Ciudad de Roquetas de Mar, concedido por el excelentísimo Ayuntamiento, 2010 a Luis María Ansón y en el 2011 a la República Francesa. Y llegamos a los anexos. Para los grandes entendidos va a ser una joya que hay que agradecerle fundamentalmente a José Antonio Pérez Rodríguez y a Emilio Lentisco que nos las hayan brindado, porque en estos cuadros, en estas estadísticas, está todo, absolutamente todo lo que ustedes puedan buscar en la historia del Coso Salinero está ahí.
desde la fecha, el festejo, qué tipo de festejo, la ganadería, incluyendo el hierro, los toreros de la corrida y el resultado de la misma. No solo de los festejos mayores, como queda reflejado ahí, temporada a temporada, sino también de los festivales que se han realizado en el municipio de Roquetas de Mar durante estos años e incluso otros festejos menores entre las temporadas 2002 y 2011, incluyendo, lo hemos querido meter en una página cada cuatro fichas, pues datos que ustedes pueden puede llamarle la atención, desde los festejos por año hasta qué torero es el que más orejas ha cortado en el coso salinero, incluyendo en la relación todos los que han pasado por aquí, las ganaderías, los rejoneadores, la actuación de novilleros, cuántas orejas tiene cada uno de los novilleros, cuántas orejas han cortado los rejoneadores, qué ganaderías han sido las que más han visitado el coso salinero. Ya les digo, todos los datos, absolutamente todos los datos que ustedes puedan imaginarse, están en estas estadísticas que, ya les digo, han sido cedidas por Emilio Lentisco y José Antonio Pérez Rodríguez. Y yo creo que voy a terminar, para no cansarles más, pero les decía que yo quería terminar con la que es la primera página del libro y que ustedes pueden verla, pero que me sirve fundamentalmente de agradecimiento. Obviamente, lanzando por delante algunos de los nombres que han hecho posible este libro. El alcalde de la localidad, Gabriel Amat, su teniente alcalde, Luisa Cabrera, Enrique Ponce con ese saluda, obviamente Antonio García Barbeito con el prólogo, que creo que da un prestigio a este libro por su artículo por sí solo, a Guillermo Lago, el secretario municipal, a don Gabriel Luis Callejón, a Emilio Lentisco, a Benjamín Hernández, a Javier Torres, a Adrián Salmerón, a Juan Aguilera, a Víctor Zavala de la Serna, a Juan José Ruiz Plaza, a Rafael Aguilera, Enrique Fernández, Rufino Eregaray y José Antonio Pérez Rodríguez, que son en gran medida los que han realizado esta obra que bueno, pues yo creo que he coordinado de la mejor forma que he sabido y que ustedes serán los que juzguen cómo está, pero al fin y al cabo es un hecho histórico, un libro que quedará para la posteridad, lejos de sus protagonistas, el gran protagonista o la gran protagonista en la historia de los toros en el municipio de Roquetas de Mar. Yo los agradecimientos, obviamente, debía empezar por mi familia, por su apoyo y compañía en las incontables horas del trabajo necesario para que esta publicación pueda ver la luz. Un agradecimiento muy especial a todos los que con su colaboración han hecho posible este libro conmemorativo, pero ese agradecimiento no puede dejar de reconocer a dos personas que han compartido horas, días y meses enseñándome el mundo de los toros y proporcionando información valiosísima en la historia de Roquetas de Mar. Emilio Lentisco y Juanjo Ruiz Plaza han dejado el pozo del amor por la tauromaquia, de la sabiduría en el archivo y en el estudio, del esmero por el trabajo bien hecho y por el amor a su ciudad. Sin ellos, este libro o bien hubiese sido imposible o bien carecería de los más elementales sucesos y hechos acaecidos. Obviamente al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, por su tenacidad, esfuerzo y mucho trabajo para conseguir que una ciudad, que tengamos una ciudad mejor donde vivir con respecto a los valores fundamentales y en este trabajo en especial por su amor a los toros. Y de igual forma es de justicia que las primeras palabras de este libro estén dedicadas a quien lo realizó en primer término en forma de idea, de proyecto y de deseo, a aquella que, a pesar de las dificultades, se ha crecido en la defensa de lo que cree, de la tradición, de la herencia y de la cultura de los toros. Su deseo era que la historia del coso salinero quedara escrita en un libro conmemorativo. Su deseo es una realidad gracias a la constancia, tesón, perseverancia e imaginación que reúne su personalidad, por cuantas actividades ha realizado e ideado en Roquetas de Mar, siendo parte fundamental de esta publicación y por depositar en mí la inmensa pero gozosa y reconfortante responsabilidad de la redacción, dirección y producción de Sal y Albero. Esta reflexión solo podía concluir en el agradecimiento infinito a Eloísa Cabrera, teniente alcalde de Roquetas de Mar y, más importante aún, amiga incondicional. De ahí las fotografías de Ángel Hernández, Emilio Lentisco, Juanjo Ruiz Plaza, Enrique Fernández y el archivo del museo y las colaboraciones que antes les he citado. Esta es la obra, esto es lo que ha costado, pues, prácticamente un año realizar.
y con la esperanza que sea del agrado de todos, hoy la presentamos en esta, por cierto, preciosa y maravillosa sala Juan Ibáñez.